ahí. Game Rich and Minecraft. Y hoy os traigo el cuarto episodio de esta serie de Golden School. Es como se llama. Killer y yo la estamos jugando. Vamos a ir a la segunda calavera. Ya está, se te acabó el chollo. Se me ha acabado. No sé bueno, qué es esto, por cierto, Eso es una pressure plate que después vamos a tener que usar. Oh, no, tengo. ¿Por qué voy tan lento, tío? No tengo ningún efecto. Cuidado, hay esqueletos por aquí. Pues, gente, si os recordáis, en el anterior episodio nos metimos en la primera calavera. ¿Esto qué es? ¿Por aquí, no? No, es por aquí. No era nada, era un señuelo. Algo hay que hacer aquí, tío. Oh. Uf. ¿Te has dado algo? Sácale foto. Estos son los botones. No veo nada, tío. Ah, vale. Círculo. No, es 3, 1, 1, 4, 4, 1, 2, 3. ¿Puedes apuntarlo? Sí, ya saqué foto. Vale, es 3, 1, 1, 4, 4, 1, 2 y 3. What? Es para donde el... Intenta apuntármelo en números, por fin, que yo sé dónde es. Pero no entiendo cómo es. Es que yo solo veo círculos y flechas. Claro, pero es una posición. Está claro que va a ser una posición. La posición 3, ¿sabes? En 4. Yo creo que son los botones de la biblioteca. Sí, claro, hay 4 botones. Pero no entiendo cómo. Lo que no sé es cómo ir a la biblioteca, tío. Ah, vale, cada flecha es... Vale. Sería 3... ¿Cómo? 1, 4, 1, 2, 3. Vale, perfecto. ¿Tú sabes? ¿Estás así? No, me tepea aquí. Claro, ¿y cómo conseguimos ir de nuevo? Porque yo no lo sé cómo se va. Oh, shit. Oh, no me digas esto, Kinder, por favor. Oh, shit. Shit, bye. A ver, y si nos metemos aquí, a lo mejor nos tepea. No, sí, caemos de 3. No me digas eso, caemos de 3. Puede que no lo encontremos en la vida el sitio, No, porque a lo mejor está aquí abajo, tío. A ver. No, tío, me estoy spoileando. Vale, estoy aquí. caemos de 2. Vale. 3. 1. 1. 4. 4. 1. 2. Y 3. Y ahora pulso el botón del medio. ¿Ha pasado algo? No. A ver, espera. A lo mejor me equivoqué o algo. Es... Vale, 3, 1, 1, 4, 4, 1, 2 y 3. Enter. Espérate, estoy yendo a la pressure plate central a ver si pasa algo. Nada. Creo que se va a tener que resetear o algo. 3, 1, 1, 4, 4, 1, 2, 3. A ver. No entiendo, ¿no? Dale de nuevo, voy a intentarlo. Dale ahí, spaméamelo para. El chat, tío. Bueno, pues. Vale, a ver. 3, 1, 1, 4, 4, 1. 1, 2 y 3. Vale, ¿sabes qué te digo? No pulses nada. Ya he pulsado más, perdón. Casi te digo que lo intentes tú, tío. Mira a ver si puedes ir ahora, que está allí. Mira a ver si te puedes teletransportar allí. ¿Estás allí? Vale, sí, ya puedo teletransportar. A ver. Es. A ver qué ocurre. 1, 1, 4. Espera, vamos a ver, ¿son los botones? Supongo que sí, tío, que son los botones. Esos 4 botones.
Es que no entiendo por qué uno se queda pulsado el botón y luego se quita. Es como que lo presionas y lo dejas anclado. Vale, 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 vale. Pero me gustaría resetearlo todo, tío. Ya, a ver. A mí también. A ver, lo voy a quitar todo, lo voy a poner sin pulsar. Y sería, a ver. 3, 1, 1, 4, 4, 1, 2, 3. ¿Lo has dado ya? Sí. Voy a darle. No. Nada. Oh, shit. Hay que hacer esto seguro, pero sí, no. Sí. ¿Recuerdas antes el laberinto? ¿Cómo que de repente funcionó? Sí, pero porque lo hice bien. O sea, había algo hicimos mal, porque fui por una zona. Hubo un momento que noté que no era como lo habíamos hecho. Qué raro. Creo que cuando eran 4 right, nos metimos mal, creo. Lo hicimos 3 o de más o de menos. Qué raro. Yo fui, lo hice súper lento, ¿sabes? Y salió bien. Bueno, no sé. A ver. 3, 1, 2, 3. 3. 1, 1, 4, 4, 1, 2, 3. Dale a la palanca. Voy. Estoy un poquito lejos, tienes que esperar. Estoy llegando y... No. Nada. No, no entiendo. Tiene que ser algo esto. Tiene que ser... Sí, porque... Pero no, no lo entiendo, tío. ¿Y si lo hago yo? No sé qué puede ser. Porque no habrá ningún secreto por aquí, ¿no? Por el otro laberinto. Nah, tienen que ser los botones, ¿verdad? Pues... Cuando le das a un botón, a veces suena bien. Ahí ha sonado bien. Ahí ha sonado bien. Solo cuando pulsas. Ahí ha sonado bien. Ya. Solo cuando pulsas. Cuando lo quitas, no. O sea, mira. Uno. Y ahora los voy a quitar. Y no suena. Ya. ¿Y tendremos que quitarlo? Prueba a no quitarlo. Si se repite, no lo quites. Uf, a ver. Tres. Es que entonces pulso todos, tío. Tres. Sí, pero los pulsas en un orden. Uno, uno. Cuatro. Dos y tres. Y dos. El tres ya lo pulsé. Cuando tú viste por primera vez los... Creo que estaban para afuera, porque los pulsé. Vale. Estoy en la sala esta especial. Pero no veo nada aquí. Bueno, sé, tío. Oh, me he quedado atascado. Dale a la ruedita de teleport. No, pero es que me tepea donde estaba antes y estaba aquí. Ah. Pues te chinches. ¡Qué broma! Queda aquí todo el mapa, tío. A ver. Toma, sal por ahí. Ah, no puedes. Ponme ya en bus. Que me tiro. Que es así, hombre. Sal. Ahí está. Está el vacío. Vale. No sé, tío. No sé cómo. Es que no sé cómo podríamos hacerlo. Aquí no hay otro. No hay nada más, ¿no? Vale, ahora estoy yo en la biblioteca. A ver, está todo reseteado. Vamos a intentar una vez más. Dime. 3, 1, 1, 4, 4, 1, 2 y 3. No pasa nada. Aquí, joder, estoy aquí, es que no sé cómo puedes hacer para que me veas. Tío. Ah, vale, que es esta calavera de aquí, hola, vale. Mira, ven aquí y sale un vistazo a esto de aquí abajo. Pero esos son, están muy abajo. No, no, pero estos son los botones, tío. Mira. Ah, 3, 1, 4, 4, 1, 2, 3. A lo mejor nos podemos poner el scoreboard y listo.
¿Sabes el score de success? Vale, sería LPass 2, LPass 2, LPass 2, sería L... What? Anda. A ver. Vale. Bueno, gente, después de un montón de tiempo, Killer ha encontrado aquí un comando que estaba... ¡Anda! ¡Se ha muerto la calavera, LOL! Es que yo me he muerto. Se acaba de muerto. Esa era la historia de la calavera. Esa era la historia de la calavera, sí. Bueno, Killer ha encontrado el comando que no se ejecutaba por algún motivo. Nuestra contraseña estaba bien, de hecho lo hemos comprobado. Pero bueno, ya estamos aquí y ha muerto la calavera. Esa es parte de la historia, ¿no? Sí, 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 sí. Y ahora creo que esto se ha caído, ¿no? O algo así. Ahora creo que por esta zona de aquí podemos continuar. Sí. No, espérate, ¿sí o no? Era una aquí, zona. Aquí, aquí, aquí. A ver, a ver. Uy, pues. ¡Hondo! ¡Al fin, música! ¡Dios, sí, tío! ¡Joder! ¡Qué bien sienta, tío! Pues hemos estado ahí, Killer y yo. ¿Hondo? ¿Una palanca? No, no, la robé yo de la zona de comandos, tío. La de los pueblos. Inventario. La de los pueblos. ¿Por qué? No habéis saltado, tío. ¿Cuánto hemos estado? ¿2 horas? No, hombre, hemos estado pues 10 minutillos ahí buscando la solución al problema. ¿Te has saltado tú ahí? ¿Cómo? ¿Llegaste? Ah, sí, 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 es fácil. Simplemente. ¿Vienes por aquí? ¿Vienes? Mira, mira, por aquí arriba te haré. ¿Pero cómo subo ahí? Por atrás, no por atrás. Sube por ahí, por ahí, por ahí. Sube por ahí. Cómo me mola la música, tío. A ver, espera, espera. Sube por ahí, ahí por está, aquí. Ahora, ah, ahí vale, está. Vale. Te has caído. ¿Qué? Vamos, Killer. Vamos. Esta música. Me encanta. Venga. Venga, vamos. Continuamos con la exploración. Uf, a ver. Me ha molado que muera la calavera, tío. Lo que me hace gracia es que. Bueno, lo que me hace gracia no, es que no entiendo. Creo que hay que volver allí porque. Sí, sí, va a haber que volver, va a haber que volver. La palanca del centro no hemos hecho prácticamente nada con ella. Yep. Sí, sí, vamos a tener que volver. Vale. Esta parte es divertida porque no es muy difícil, ¿sabes? Y te lo pases bien intentando aquí pasar por esta zona. Bueno, creo que me voy a traer mis palabras ahora. Parece difícil. Oh. No sé cómo lo he hecho, tío. No era difícil. Ya, pero me he ido ahí a lo loco y al sí, final ha funcionado. Pues, lo he conseguido. Estamos cerca del tesoro, lo presiento, Killer. ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! Ahora, ¡oh, my goodness! No me digas qué tenemos que hacer. Tenemos que subir todo lo que bajamos antes. Sí. ¿O no, no? No, no, es una nueva zona, ¿no? No, es una nueva zona. Es una nueva zona, sí, sí, sí. ¡Oh, damn! ¡Ojo a esa esquina, eh! Parece importante. ¡Oh! ¡No! Me sirve. Ojo a esa esquina, parece importante. Total, entramos en la dimensión de los comandos y volvemos a la. Sí, ha sido solo un momento. Pero qué demonios ha sido eso, tío. ¡Ah! Muy extraño. Vale. Pensaba que se bugueaba todo, tío. A ver, aquí hay unas. A ver, en la esquina aquella creo que hay un tesorico. ¡No! ¡Se acaba la música! ¡Ah! Se empieza de nuevo, a ver. Hay que bajar, aquí. Sí, pero mira, aquí hay una parte. Si lo ves. ¡Ah! Come here. Ven, vente, 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 vente. Aquí no sé si me ves. Voy, 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 voy. A ver. ¡Anda! Pero. Está cerrado, tío. Cago en. Vale, hay que subir y luego bajar. Ajá. Creo que igual que hizo la cinemática, que subió y luego bajó. Vale, vale. Muy bien, perfecto. A ver si encontramos el lugar. Oh, espérate, ¿eso de ahí es otra zona? Esto de aquí abajo. Yo estoy subiendo, ¿eh? Tú estás subiendo, yo estoy bajando por otro sitio, ¿eh? Vale, sí. Pues mira, mejor, así hacemos dos cosas a la vez. Vale, he encontrado un lugar. Era en la esquina contraria.
Al lado de la lava, ¿no? Sí. Pero no veo la forma de seguir. Creo que tampoco es por aquí. Sí, creo que hay que subir primero. Bueno, a lo mejor no, pero mi intuición aquí, es que hay que subir primero y luego bajar. Aquí hay varias cosas que pueden pasar. Hay un montón de caminos distintos por aquí, creo. Y aún queda uno por ahí. A ver. No, uff. Casi me caigo del todo. ¿Está difícil subir? No, pero aquí en la zona un poco... Vale, para... complicada. Vale. ¿Y cómo se sube? Es que para explicarte es complicado. ¿En serio? ¿Podría haber subido por aquí todo el tiempo? Dime. Nada, nada, que había una zona que estuve media hora para subir y se podía haber subido por otro lado. Vale. Creo que he encontrado el sitio. Vale. Uf, está complicado, ¿eh? Vale, vale, sí, pero estamos llegando a zonas. Esta zona es oscura. Spoopy. Te he tirado dos esqueletos. No estoy por ahí. Vale, ya está, Chris, no hace falta que subas. Voy a... ¿Ah? Aquí hay que subir para romper unas flechas y que caiga agua. ¿Cae agua? ¿Está cayendo agua? Ahora sí, ya lo he roto. Supongo que va a tirar la... Bueno, a quitar la lava de abajo. A lo mejor no, a lo mejor solo rellena... Ah, sí. Oh, sí, qué guapo, tío. Lo estoy viendo todo el camino. Cómo mola, tío. Ah, está muy bien hecho. A ver. Espérate, ¿no? No cae... Ah, sí, está cayendo por aquí. Sí, cae a la esquina aquella, ¿te acuerdas? Sí, esa esquina. Que hay algo, pues fijo que cae allí, Yo estoy bajando aquí por el agua todo el tiempo. Espérate, no ha caído bien en el sitio, Ha caído en otro sitio. ¡Oh! Tienes que venir aquí. A la esquina esa... ¿Dónde estás? Estoy abajo. Sí, estoy bajando con el agua, espera, que me mola mucho. ¡Ah! ¡Que por ahí también baja! Claro. Amigo. Pero aquí no hay salida, tío. Ya. Suicídate y vente aquí al otro lado. Parece un demonio. Vale, a ver. Tírate aquí donde estoy yo. Puedes tirarte de golpe al agua, creo. Voy. Aquí. Vale, vete por aquí. Vale. Que es que me ha parecido ver algo importante. ¡Oh! ¡Stiffy! En la calavera. ¡Hey! I didn't expect to meet you again like this. Sigue viva entonces. Esto no será una buena aventura sin mí, dice. Al fin puedo relajarme. ¡Sigamos! Vale, o sea que no ha muerto. Mira, y justo arriba está el agujero un poco roto. Vale. Muy bien. Vete. Oh, damn. Esto te va a encantar. Puzzles. De 8. Vale, ver, esto fácil. Yo creo que es para que te pongas así. Y tienes 4 a la izquierda y 4 a la derecha. Espera, vamos por otro lado. Sí. Vale. Oh my god, otro puzzle más. No, este es el mismo que el de atrás. Hay que mirar. Sí, pero necesitamos un orden, un patrón de colores aún. Exacto. What? ¿Qué patrón de colores? En algún sitio vamos a... Ah, mira, aquí, espérate. He encontrado algo. A ver. He cogido... Ah, anda. ¡Ostras! ¡Anda! Murió contra la espada, tío. Pobre infeliz. No. A ver, ¿cómo puede ser el patrón? Pero no hay nada más por aquí, ¿en serio? Es solo... Anda, mira, he encontrado algo. Ah, no he encontrado nada. Y ahora pone coleccionable, 1 de 100. Y yo, ¿what? Bueno, 1 de 100. Nos quedamos pilladísimos. Ahí no hay nada, ¿no? No, tío, parece que no. Va. Qué pena. A ver, solo hay uno que no tiene color. Los demás todos tienen pareja. Hay el amarillo, el violeta y el verde. El rojo no tiene pareja. El rojo sí tiene pareja, pero está aquí debajo. Seguro. Tiene toda la pinta del mundo. Pero bueno, podemos darle al rojo. Pulsa el rojo, que ¿cuál sería? Es?
Mirando desde el punto este así, ¿cuál sería? Espera, el rojo sería... ¡Anda! Vale, vale, espérate. Tío, voy pa... ¿What? Qué fácil era todo este tiempo. Vale, hay que ponerlos parejos. A ver, este con este. No, espérate. Este con este. No. Ahí, Chris, ese con este. Ahí. Ahora, verde este con verde. Con este. Y ahora me la juego. ¡Oh! ¿Cómo? Me la he jugado yo. Vale, vale, listo. ¿Se ha abierto algo o se ha caído algo? Sounds like something happened in the hall. Turn back. Vale. Ve atento por si acaso no lo veo yo. De que haya un agujerito o algo. De hecho, creo que no lo vamos a ver. Creo que sería allá, ¿no? ¡Ah, ah, ah, ah! Puede ser. Espera, no lo sé. Te lo digo ahora. Puso turn back. No, ah, aquí. Ya está, Atrás de todo, ¿no? Sí. Aquí. Vale. Joder, qué huequecillo, tío. Oh. Oh, what? Ah, vale. Te hacen el lío. No, este es súper complicado, este salto. Aquí podemos observar a Killer Fall. Anda, no ha fallado. Yo soy un experto del parkour de los mapas, tío. Vale. Y yo creo que ahora hay que ir al otro lado, a donde el agua. Amigo. Pues mira. Yo no me suicidaría, porque probablemente bugues el mapa y lo... No, pero... Oh, he aparecido atrás de todo. Eso te iba a decir. Ah, no. Me ha aparecido. Ese ha aparecido al principio del laberinto, ese pequeño. Vale. A ver si... esto funcionó. Vale, por aquí nada. Por aquí no hay nada. Entonces, ¿de qué pasillo habla? Sounds like something happened in the hall. Turn back. Puede que sea el pasillo ese de ahí abajo y no sea atrás del todo. A ver, calavera, dinos. ¿Cómo es el hall? ¿Qué ha dicho? Ese lo digo. ¿Did you hear me? No, ese lo pongo yo. Ya. Le di yo aquí para... Pero, entonces... ¿Por qué nos hemos metido por ese hueco? Es que no sé qué pasillo habla, porque hay tantos pasillos, me da miedo de que sea... Este hueco de aquí... No sirve para nada, si te fijas. Este sí que sirve para poder salir de este lugar. No, podemos salir igual por ahí, tío. Por el agua. Bueno, no sé hasta qué punto. Bueno, a lo mejor si no te mueres o algo así. No sé, pero es un poco innecesario. Yo estoy mirando a ver si encuentro algo. ¿Será el pasillo del principio de todo, tío? O sea, antes de esto. ¿Dónde los dos Ender Crystals? Sí, es que no se me ocurre nada más, tío. Y en el pasillo donde antes, donde era el puzzle este. O sea, sin ir tan lejos. Mira, yo voy a subir, estoy subiendo ahora mismo. Vale, tú sube y yo estoy. Yo estoy aquí. La contraseña esta de colores. Sí, yo estoy en la contraseña de colores. ¿Quieres que me quede aquí? Si ahí me salgo. No veo nada, ya he dado. No, tú mira ahí, porque yo voy a subir. Ya, pero ya es que he mirado dos veces o tres y no veo nada. Vale, pues entonces no sé. Pero también cuando dice pasillo. Y no. Dice que te des la vuelta. Darte la vuelta y pasillo es este inmediato pasillo de aquí. No sé si hay algún huequecito o algo. A ver, aquí estoy en el inicio de todo, tío. En la calavera, ¿no? Sí. Vale. Prácticamente. Dale a la pressure plate. Gigante. Es que eso para que. Aún no, eso los saltamos. A ver. Estoy aquí al principio de todo. Vale, ahora sí. Antes no, aún estaba ahí. Oh, vale, ya está. Perfecto. Dime. Joder, que en serio, pues podía poner algo de vuelve para el botón. No sé, algo distinto. ¡Hola! Era eso el peso. The pressure plate seems to be stuck. What should we do? Moverlo. Fácil, le preguntamos a la calavera. Step hard from the highest place. Be careful not to. ¿Qué ha dicho? Vale, dice que. Vale, vete por aquí. No sé para qué. Hay que saltarle encima. Ah, puede ser.
No, no tiene mucho sentido saltar encima, pero... No, pero sí, sí que nos dice que vayamos a un sitio alto. A un sitio alto, ¿no? Sí. Vale, pues hazlo tú ya. Pero ahora... hacer un parkour. No sé, no sé qué hay que hacer. Saltar encima de la... ¿Tú crees? ¿Qué dice aquí? Sí, porque pone... Step hard from the highest place. Vale. ¡LOL! Vale. Me he quedado a medio corazón, qué bueno, tío. Está pensado para que sobrevivas. Boss battle. Madre mía. Oh, it opened the big slate. Go inside, the treasure must be there. Oh, killer. Sí, ya verás, va a estar el tesorito solo ahí. Entro yo, entro yo. La sala del tesoro, nivel 6. ¿Tú has visto algo? Yo no veo nada. No. ¡Oh! Ahora sí. Un poco de animación, ¿no? Mucho oro, anda. Se me ha vuelto loco. Vale, y... ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Lol! ¿En serio? No me esperaba eso. ¡Watch out! ¡Es invulnerable, es invulnerable! Vale. Hay que ir a un círculo de magia. Hay un círculo de magia en algún sitio. No veo ningún círculo de magia, tío. Vale, yo te lo he hecho para atrás. ¿Círculo de ahora, magia? Aquí, tiene un círculo aquí. Ah, vale, 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 vamos. Oh, qué bueno, tío. Hay que traerlo aquí, ¿eh? Y cuando lo traiga ahí, va a ser vulnerable. Vale, ahora. ¡Wow, qué chungo, tío! Es chunguísimo. Oh, me ha matado, tío. Vale, pero respawneamos aquí. No es reiniciar. Ahora, 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 ahora. Vale, tienes que hacer que pase por ahí y solo cuando esté ahí. O sea, ponte un poco detrás, ponte un poco detrás. Aquí, amigo, amigo. Oh, se ha ido, ¿no? En el círculo. Nada, ahí no sirve de nada, Kirok. No, pero ¿dónde está el círculo? No está ninguno. Se spawnea, se va spawneando. Ahí, ahí, ves. Vale. Se spawnea encima nuestra. Si lo arrinconamos en la esquina, golpéle tú. Ahí. ¡Oh! Vale, vale, vale. Vale, creo que hay que mantenerlo ahí entonces, ¿no? Esta magia consume rocas para... para poder hacerla. Este lugar se va a colapsar. Necesitamos matarlo lo antes posible. Aquí, 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 aquí. Empújalo, empújalo. Vamos, ahí. Perfecto. ¡Vamos! ¡Oh, no! ¡Hay que hacerlo una vez más! Cuidado que el Wither no se representa con color negro, ¿eh? Ahora, 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 ahora. ¿Dónde es? Aquí, vale. Aquí, aquí. Yo creo que no lo cargamos, ¿eh? Perfecto. ¡Oh! ¡Venga! ¿Qué? ¡No! ¡Anda! ¡Ahora ataca! Este lugar va a colapsar pronto. Puedo tener un alma. Dice que tendrá suficiente maná para salir. Es el momento. ¿What? ¿Qué es eso, tío? ¿What? Es una espada gigante. No, es un monstruo, ¿no? Es un... Oh my god. Oh my god. What, tío, es un esqueleto gigante. LOL. Esqueleto, el Lord de Esqueleto. Sobrevive todo lo que puedas, dice. Oh my god. No, no, ¿tú crees que ahí? No, no lo sé. Te sigo. ¡No! Me ha matado, tío. Dios, otra vez. Madre mía, va a ser chunguísimo, tío. Te destruiré, dame tu alma, dice. En serio, tío, me puso. Vale, a ver si podemos. ¿Qué es lo que te ha pasado para morir? Nada, me dio Wither mientras saltaba y caí. Vale. Ah, con cuidado, vale. Uf. Vale, si nos quedamos aquí, ¿qué pasa? Que caemos. ¡Ah, la mano, la mano, la mano! Nos va a golpear. ¡Ah, vale! La mano. No sé a dónde va, tío. Buah, lo siento, es muy chungo. Sí, ah, vale, ya has muerto. Lo siento, es un poco. No, yo creo que hay que ir por las plataformas y ya está. Sí, vale, a ver. Vale. Buah, pero es que no te dice que se va a romper. Vale, yo voy para esta. Y yo para esta. Te no, tenemos que ir a la misma, ¿eh? Tenemos que ir a la misma porque a lo mejor, no sé, o no sé. Sí, a lo mejor no hay que moverse todo el tiempo. Hay que hacer parkour todo el tiempo. Joder, en serio, otra vez he muerto con el Wither, tío. He muerto, ¿eh? Vale. Que bien lo sabes.
Al menos se resetea bien y rápido. A ver, ponte aquí en este bloque. Vale. Vente para aquí. Mano, fruta. Oh, tío. Muerto. Hay que moverse todo el tiempo, creo. Yo pensaba que a lo mejor te apuntaba o algo, ¿sabes? Vale, quieto, seguimos bloque, ¿no? Sí, bueno. Oh, he caído, tío. Ahora, mano. Ah, has caído, vale. Sí, he caído. Uf, va a ser complicado, ¿eh? Va a ser muy difícil. A ver. ¡No! Uf. Iba a saltar a donde has saltado, a donde estabas tú. Es que cada vez es random, tío. Eso es muy RNG, ¿eh? Ahí hay mucha suerte. Ya, podía marcar donde se quita, ¿sabes? Sí. No, en serio. Tío, no sé cuánto durará esto, pero... Yo creo que no, simplemente dice sobrevive todo lo que puedas. No, ya, pero solo si cada vez son 3 segundos lo que sobrevivimos. A ver. Qué suerte, tío. ¡Sal de ahí, sal de ahí! ¡Ah! Creo que va a haber que darle a las manos, a lo mejor. No hay que hacer nada. ¿Qué va a hacer, tío? No sé qué va a hacer. ¿Vamos a tener que saltar la mano o algo así? ¿What? Uf, muerto. ¿Teníamos una plataforma para ir o no? Sí, en el centro. Pero ha explotado en la esquina, tío. ¿What? A ver. Sí, ha impactado la bomba esta o lo que sea. Vale. Sal de ahí. Vale, para allí no podemos ir. Oh, para allí. Ahora hay que decidir entre dos. Yo creo que es esta de aquí, hacer... ¡Oh! Vale. Hace un barrido. De lado a lado. Pero ¿cómo esquivas eso, tío? Saltando, creo. En serio, tío. Vale, hay que hacer un... Uf, el barrido es chungo, ¿eh? Lo que más me fastidia es esto del principio. Vale, a ver. Oh. Oh, damn. Vale. Está volviendo loco. Vale, creo. Bandido. Ya. Nah, tío, he intentado saltar, pero. ¿A ti te ha matado? No, tío. No te ha matado. No, yo estaba en la otra punta. Vale, ¿qué te parece si vamos a la esquina del todo? Primero. Hoy, me he caído. Yo creo que si vamos a primero a una esquina, podemos a lo mejor después correr o algo así, que el barrido no nos ataque. Vale. A ver si no me matan ahora. Vale, ahora vamos a una esquina. Oh, damn. Que quito esta de aquí. Joder, en serio. Claro, hay que ir hasta allí y cuando nos traquee ahí, nos vamos a la de la derecha. Vale. Es complicado. Pues vamos ahora para ahí ya directamente. Sí, pero no, espérate, primero. Ahora. Es que con el Wither, tío, al principio es chunguísimo. Y ahora, en cuanto suba, vámonos ahora. Buah, casi. Si no muero yo. Ah, no, vale. Pensaba que si no moría yo, seguía. Vale. Bien. Mira, vete tú. Que vaya solo uno. Si va solo uno, el problema es que a lo mejor te traquea a ti. Es que lo de los. Cuando se rompe el suelo, tío. No sé que se rompe y me caigo, tío. Yo creo que te quedes en la esquina de cuatro, ¿sabes? Cuatro bloques, quédate justo en la esquina entre cuatro bloques. Ah, ya, pero no noto. ¡Oh! Vale. Oh. Es que esto a lo mejor es por ser de dos. No, yo no veo mucho problema. A ver, vamos. Y ahora en cuanto suba, atrás. Vale, ahora está de aquí. ¡Atrás! ¡Ahora está de aquí! No, ¿desde dónde? No, ya está. Vale, vale. Aquí, yo creo que aquí, ¿no? No, me he caído. What? I can get out, so do you. No, pero he muerto, tío. Oh. Vale, ahora lo entendemos, tío. Solo hay que volver a hacerlo una vez más. Venga, a ver. Vale, ya. Vale. Ahora aquí. ¡No! ¡No me he caído! Oh, vale. Es que he ido para ahí. God damn.
Yo sigo ahora mismo jugando. Ah, vale, vale. Cuando mueres tú, tarda más en reiniciarse. Veamos. Uy, me la he jugado mucho, ¿eh? Vale, perfecto. ¡Ah! Vale, ya aquí, ¿no? Vale, corremos, corremos. Vale, ¿y ahora? ¿Desde dónde sale el barrio? Para otro lado, corre, corre, corre. No, que es para este lado, tío. Ah, vale. Vale, y ahora yo me quedaría aquí, tío. ¿Seguro? Sí. Porque ahora nos van a volver a hacer el tema de... ¡No! Me ha roto el... Vuelve a empezar, tío. Me ha roto el bloque de abajo, tío. Vale, vale, pues vuelve a empezar ahí. Vale, vuelve a empezar. Pues entonces vamos a la izquierda de nuevo, ¿vale? Sí, o nos quedamos ahí, lo hacemos al revés. Vale, tío. Perfecto. Vale, así, así saltamos menos y es más fácil. Venga. Venga, va, 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 va. Me he caído. No pasa nada. Es que cuando me pilla en el aire, tío, me mete un... ¿Sabes? Me pilla la explosión y me manda al quinto. Ya, ya, ya. Tengo que intentar salir antes del... Vale, a ver, a mí lo que más me fastidia es el RNG, tío. A mí me ¿sabes? Ahora acabo de morir simplemente porque cuatro bloques justo debajo de mí se han desaparecido. Ya, intenta saltar antes de que se quiten los bloques. Da igual, caería debajo. Vale, ya está. Vale. Y ahora, desde aquí. Ahora barrido. Vale, y ahora nos quedamos aquí, ¿no? Sí, nos quedamos. Ahora aquí se regeneran las plataformas con un pequeño terremoto. Y ahora hay que tener mucho cuidado con el RNG, tío. A ver si hay suerte. ¿Qué RNG? ¿Qué es eso? El random number. La suerte. Vale, vale, con el caso. Vale. Aquí ahora. Vale, vamos. Y ahora barrido, ¿no? Sí, tú escapas por el otro lado. Vale. Vamos, vamos, vamos. Vale, creo que la tercera es la última, ¿eh? Vale. Vale. Oh, Dios. Bueno, no, para otro lado, para otro lado, para otro lado. ¡No! Te he intentado avisar. ¿Cómo hizo el barrido de ese lado, tío? Creo que hemos ido demasiado rápido hasta allí. Tenemos que esperar a que detecte el barrido desde nuestro lado. Buah, el barrido es complicado de... ¡Ostras! De todas formas, a mí me ha matado el barrido también, ¿eh? Y yo estaba en el buen sitio. ¿Y? Sí, entonces... Ah, a lo mejor se duplicó. ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! Vale, vale, ahora nos quedamos aquí. A mí lo que me fastidia es la suerte, tío. Es que ahora... Ahora es súper... Podemos morir y ya está. Vale. Ya está, ya está. Vamos. A ver. Vale. Ahora. ¡Woo! Nice. Uf, vamos, vale, por favor. Vale. A ver si su... Vale. Vale, corre. ¡No! ¡Uf, uf! ¡Qué susto! ¡Barrido, barrido! ¡Para otro lado, para otro lado! ¡Para allá, para allá! ¿Vale? Vale, vale. ¡Esta es la tercera, tío! ¡Tiene que morir ya! ¿O qué? ¡Más rápido! ¡Ahora es más rápido, tío! ¡No me fastidies, por favor! ¡Anda! ¡Uf, menos mal, tío! Pensaba que... Pensaba... Vale, por favor, la calavera, te lo mato. ¡Que muera ya, tío! El más rápido de ese mensaje creo que es el anterior. Creo. No, no, se ha quedado sin mana y la calavera ha muerto. Pero, o sea... A ver... Ya, pero cuando puso faster, faster, creo que es antes. Ah, además, puede ser. No estaba pendiente del chat en ningún momento. Puede ser, puede ser. Dios. The Golden Skull, creado por Jelly Wayne. Ostras, y tenemos aquí una pequeña animación. Como si fuese el mundo por debajo o algo. Parece, ¿sabes? Parece como... Parece Minecraft al final. Sí, parece Minecraft al final. Las partículas esas, tío. Voy Terrain Stein, Jelly Wayne. Ah, tío, ha estado... A ver... Lo hemos jugado en multiplayer, hay muchas cosas de sí, las ha que. Bien. Hay muchas cosas de las que nos podríamos quejar, que creo que no son justas quejarnos, porque creo que este mapa no es para nada multiplayer. Aunque no, bueno, aún así no, hay alguna. Yo solo tengo la queja de lo de la arena, que tal.
Sí, sí, todo sí. Yo creo que también está muy guay. El boss este final me parece que está bien. Sí, ¿sabes? sí. Es divertido. O sea, lo de random esto, pues... Historia, vale. Jelly Wayne, 27 Box y Dying Shu. Ostras, tío, hacía tiempo que no jugaba un mapa así, ¿eh? Me ha molado. Ostras, hacía un montón de tiempo que no jugaba un mapa de aventuras con alguien, ¿sabes? Sí, sí, en sí, plan sí. Aventuras. Testers, 27 Box, Mago Mío, Translator y Z207526. Ha molado el final, tío. Estaba... La última partida, o sea, ahora cuando hemos ganado, ha sido, ha sido de ti. Matsu, Ilodili y Flash Beat son el tema de música. La música estaba muy bien, ¿eh? Sí. Incluso, bueno. Incluso esta que está sonando está bien hecha. Aquí creo que nos vamos a quedar, ¿no? Creo que aquí nos vamos a quedar. Pero es el calavera, ahí flotando en el agua. O sea, que la calavera, si al final ha intentado ahí usar su maná para matarnos, tío. Qué mala. At the end. Hemos conseguido dos papeles. No, ah, vale, los papeles eran los coleccionables. Los gracias por jugar, estos. Killer Creeper y el Rich MC. Hola. Hola, GG. Ahora te imaginas que está logueado y nos empieza aquí a pegar o algo. Y no es un comando esto. Molaría mucho, tío. Bueno, gente, pues espero que os haya gustado esta miniserie con Killer jugando un mapa de aventuras. No hay muchos, no hay muchos mapas así. De hecho, ha sido un poco... ¡No! ¡Ah! ¡Killer, prepárate para mi super ataque! Mola mucho. Hace tiempo que no jugaba un mapa así y la... ¡Anda! Sí, es por me subió la cinemática, subió por ah, aquí, no podemos, vale. Y nada, espero que os haya gustado mucho tanto el mapa como la miniserie, espero que la hayáis pasado bien. Si en algún momento hubiese algún mapa tan interesante como este, porque yo creo que este ha sido un mapa muy interesante de jugar, yo me lo he pasado bien y creo que tú también, ¿no, Killer? Sí, está guay. Son de los mapas que me molan así jugar en multiplayer. Sí. En plan de puzzles, esas cosillas. Sí, y además se nota que este mapa tiene esfuerzo y dedicación detrás. Aunque haya cosas que a lo mejor no te puedan gustar o no estén bien hechas o lo que sea, eso ya cada uno que opine lo que quiera, aún así tiene esfuerzo y se nota y es divertidísimo de jugar. Yo al menos me lo he pasado muy bien. Así sí, que nada, espero que os lo hayáis pasado bien y os haya gustado mucho. Gracias a Killer por pasarte a jugar este mapilla y hacer esta miniserie. Chao, Jelly Wine. Yo me quedo con él, o sea que espérate, fuera. ¿Has visto cómo se mueve así allá, como Minecraft? Bueno, tío, es que el otro día, ¿sabes? Me gustó la parte esta, la de que cuando metiste la puerta que se abría y tal, estaba bastante guay, tío. Y no. Él es solamente un youtuber y me cae mal, la verdad. Es que ese tío. Bueno, cuando quieras, ¿sabes? Pásame el contacto, ¿vale?